Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Hearts of Iron 4, soy Shadow. El día de hoy continuamos en la campaña con el Comando Imperial basado en la Tierra. En el último capítulo tuvimos una carrera hacia Moscú con los alemanes, la cual pues por desgracia no pudimos ganar. Una división de mecanizada, de hecho esta que está aquí, se interpusieron en nuestro camino y pues tuvimos que hacer un rodeo, el cual los alemanes aprovecharon para tomar la capital de Stalin. Entonces, bueno, ellos van a pagar muy caro por ese atrevimiento. Obviamente vamos a reducir como venganza a Berlín totalmente. Lo vamos a sumir en las ruinas. Lo vamos a reducir a una pila de escombros, básicamente. No va a quedar ningún edificio en pie en la capital alemana. Pero bueno, antes de poder empezar con esa destrucción masiva de la capital alemana, necesitamos capitular a los soviéticos. Y para ello tenemos que seguir continuando nuestros avances. Así que voy a cancelar el frente con los alemanes para que no se pongan aquí tropas de manera innecesaria. Y vamos a desplegar a las tropas que tenemos en entrenamiento actualmente. Vamos a ponerlas en Tibris, que es lo más cercano. Vamos a desplegarlas aunque esté el entrenamiento incompleto. Y es que de momento la Unión Soviética ya está prácticamente perdida, solo hace falta tomar las ciudades claves. Así que vamos a darles unas órdenes algo ambiciosas, que se adentren en lo más profundo de la Unión Soviética. Vamos a darles también un general. Tenemos a Vermor Nailcall. Al menos ya es otra cara diferente, ya no es Diego Luna. Pero vamos a contratar a otro, ya que este no tiene pues ningún rasgo en particular. Y bueno, pues la verdad es que ninguno tiene nada, así que Vermor, como fuiste el primero, tú te quedas con este ejército. Vamos a quitar estas notificaciones, no nos sirve de nada. Y a seguir con la campaña, que sigan los combates. Voy a tratar de ir capturando ciudades de manera más agresiva. De hecho, vamos todos hacia Tashkent. Y tenemos a colarnos por aquí, por la frontera, y vamos a subir hacia el norte. Ok, aquí hay otras cuantas ciudades. También hay que irlas tomando. Desgraciadamente, pues la nueva capital de la Unión Soviética está bastante lejos. Está en Sevastopol, así que está hasta el otro lado del mundo, al menos para nosotros. Y pues ya no nos compensa ir hasta allá. Lo que haremos mejor es simplemente capturar las ciudades que tengan por aquí y rendirlos a base de eso. Por acá, aquí hay unas ciudades, pero están bastante al norte. Así que vamos a tardar un poco de tiempo en llegar. Vamos a tratar de ir primero por las que están más cercas. Gorki podría ser una buena opción. Y por acá a Ivanovo. A ver, seguimos haciendo frontera con los alemanes, eso no está bien. Lo que voy a hacer es tratar de seguir avanzando. Vamos a usar a nuestras divisiones mecanizadas, a nuestros caminantes, para movernos rápido e irle cortando el avance a los alemanes hacia las ciudades importantes. De momento en cuestión de la guerra, ellos tienen un 42% de participación. Y nosotros un 56%. En las bajas pues hemos recibido 44.000. Los alemanes 759.000. Y además que le hemos infligido a los soviéticos 1.500.000 bajas. La verdad nada mal. Por cierto, a México ¿cómo le está yendo con Estados Unidos? Creo que estaban en guerra. Pues la verdad es que están deteniendo a los norteamericanos. Dentro de lo que cabe, México está resistiendo. Supongo que bien por los mexicanos. Vamos a continuar la investigación de submarinos. Y por cierto, vamos a cambiar el avance a un avance más agresivo. Ya no tenemos prácticamente enemigo. Simplemente hay que acabar con las pequeñas y fútiles resistencias de la Unión Soviética. Por aquí vamos a hacer unos cuantos movimientos para evitar que nos corten el paso de suministros. De hecho creo que este ejército se ha quedado ya sin órdenes. Vamos a volverlas a trazar.
A ver, hay que borrar esto, lo hice mal. Vamos a seleccionarlos a todos. Y adéntrense en lo profundo de la Unión Soviética. Y aquí en el norte no compensa tanto, de hecho creo que no hay muchas ciudades. Solo está esta, por acá tenemos también un puerto. Y arriba está Murmansk. Hay más aquí en el centro, el cual ya tenemos nosotros asegurado. Los alemanes ya no van a poder entrar aquí tan fácilmente. Por acá vamos a hacer otro nuevo rodeo, de hecho. Aprovechemos que están todas estas tropas en posición de ser flanqueadas fácilmente. Y por acá seguimos, hay que seguir dando las vueltas. Vamos a tratar de continuar avanzando. Tampoco hay que permitirle que Alemania entre demasiado. Por fortuna ya la verdad a este punto hemos asegurado lo que viene siendo lo principal de la Unión Soviética, donde están los puntos de victoria. Solo hace falta tomar estas ciudades que, siendo sincero, ya están muy poco defendidas. Aquí ya estamos cerca de Gorki, así que vamos por él. Aquí acabemos con estas divisiones soviéticas, ya que es fácil de hacerlo. Por aquí hay otro rodeo, así que lo mismo, acabemos con todos. Y sigamos usando nuestra división mecanizada, nuestros ATDT creo que son. Voy a checar cuál estoy produciendo. Ok, ATDP, nuestros pollos mecanizados gigantes para seguir avanzando. Por acá en el sur, de hecho no vamos tan mal. Aquí ya me han cortado el paso de suministros. Vamos a tener que regresar. El camino más corto creo que va a ser por el norte. Por aquí, por si acaso, hay que tratar de ir combatiendo en todos los flancos. Espero que podamos salvar a esa división. A ver, ustedes también vayan adentrándose por acá. Vamos haciendo el frente más grande. Aunque nos tome más tiempo el cubrirlo, a los soviéticos les tomará también más soldados, más tiempo mover a sus divisiones. Ok, ustedes ya están a punto de tomar ese cerco. Vamos también por acá a movernos hacia las ciudades. Ok, terminamos con las reparaciones del casco del ejecutor. Vamos a continuar por el camino de la reparación de la nave. Será bueno tener el ejecutor en marcha cuanto antes. A ver, por acá han quedado unos huecos muy feos. A ver, hay que tratar de llegar nosotros a Vologda cuanto antes. De hecho, la nueva orden es que vayan directamente por la ciudad. A ver, ustedes tomen estas dos provincias que están aquí. Bueno, todavía tienen divisiones blindadas los soviéticos. No estoy seguro si todavía les queda gasolina. Tal vez en las reservas a Stalin todavía le quede un poco de combustible. A ver, vamos a reconectar suministros por acá. Incluso vamos a hacer otra bolsa, vamos a sacar todas estas divisiones soviéticas y afganas sin posibilidad de suministrarse. La verdad sería bueno que los españoles entraran en combate. Las divisiones de momento de España no están haciendo mucho. Muy bien, hacemos otra bolsa por allá. Por aquí nos seguimos moviendo, seguimos avanzando. Aquí me ha sorprendido que todavía no nos han cortado el paso de suministros.
una división de caballería. Vamos hacia la ciudad de Ufa. Bueno, llegamos a Volodka primero. Sí, al menos en eso sí le ganamos a los alemanes. Hay que seguir avanzando por la frontera. Y vamos a seguir quitando estos frentes para que no perdamos divisiones de manera innecesaria. Vamos a ponerlos todos en el frente principal. Ok, ahora la capital es Kazán, quiere decir que cayó Vladivostok. Oh, en efecto, ha caído Vladivostok. Quiere decir que la Unión Soviética... No, bueno, 94%, todavía le falta para la capitulación. Bueno, tal vez ya tomando Kazán sea todo para que Stalin decida por fin rendirse. No es como que les quedan demasiados soldados, me imagino. Vamos hacia Kazán. Vamos a ver qué te queda, Stalin. Bueno, 183 divisiones como máximo, tampoco está tan mal. Y 4 millones más o menos de soldados en reserva. Unos 5.000 aviones. Bueno, no está tan mal la Unión Soviética, aún así tiene cosas con las que luchar, pero se está enfrentando al ejército imperial, al Imperio Galáctico, así que pues tampoco tienen mucho margen de victoria. Ahora aquí acabemos con esa división, quitémosle una más a los soviéticos. Lo mejor sería que capitularan hacia mí, que capitulasen una vez que yo capturara la última ciudad. Ok, otra ciudad más que cae de los soviéticos. Hay que llegar hacia Ufa. De hecho, por aquí hay varias ciudades. Si las podemos tomar, mucho mejor. El frente cada vez más grande, ya no tenemos ni de cerca las tropas suficientes para cubrir todo lo que necesitamos. Ah, por cierto, hablando de producción, necesitamos más speeders. Así que aprovechando el acero que tengo y las fábricas, vamos a producir unos pocos más. Ah, ATDPs también debemos de empezar a producir. Pero quiero guardar las fábricas para los AT-ATs, porque creo que ya podremos pronto empezarlos a masificar. O al menos las versiones más modernas. Bueno, perdón, más antiguas. Ok, todavía no hay ningún rasgo que te pueda poner. A ti tampoco. Veamos a Teca 400, tampoco. Y al Snowtrooper. Bueno, a ti sí te puedo poner el experto en infantería. Vamos a hacerlo. A ver, ustedes vayan a combatir al frente. Cualquier acto de cobardía es castigado con la muerte. No quiero Stormtroopers cobardes en el ejército imperial. Ok, tomamos Kazán. ¿Cuánto le queda a la Unión Soviética? 98%. ¿Dónde está ahora su capital? A ver, ustedes retírense. Y por aquí hacemos una mega bolsa soviética. Vamos a acabar con todas estas divisiones que están aquí. ¿A dónde se fue su capital? Ah, bueno, ahora está en esta ciudad. Tampoco les queda mucho, así que tomando algunas ciudades menos importantes debería de ser suficiente. Es cierto que no hemos llegado todavía a Ufa, estas ciudades que están por acá. Tal vez eso es lo que nos está deteniendo de momento de ganar. Hay que acabar con estas divisiones cuanto antes para que nos den más participación en la guerra, también por bajas. A ustedes también muévanse hacia acá. Traten de salvar a esta división de ser posible. No quiero tener muchas bajas.
que la verdad hemos hecho una guerra bastante impecable. Tenemos 51.000 bajas, 42.900 infligidas por los soviéticos, mientras que nosotros ya les hemos hecho 2 millones de bajas. Así que el potencial de los Stormtroopers se nota, la verdad. Por cierto, pactos de no agresión no me interesan. Eventualmente todos van a ser anexados al imperio. A ver, ustedes, ¿qué rayos están haciendo? ¿Por qué están dando la vuelta alrededor de todos estos? Ah, bueno, tratado de paz. Ok. Muy bien, con eso termina la guerra contra los soviéticos. Así que podemos empezar a hacer reclamos. Somos los que más puntos tuvieron, así que somos los primeros en pedir. ¿Qué es lo que debería pedir primero? Bueno, por lo general trato a veces de pedir lo que está en el otro extremo de la Unión Soviética, ya que hay bastantes recursos naturales y todo esto es muy barato, lo que viene siendo Siberia. Así que vamos a ir pidiendo estos territorios. Me interesa Vladivostok, puesto que sería un punto de salida hacia el Pacífico, y recordemos que seguimos en guerra con Japón, y necesitamos un puerto donde lanzar la invasión. Vamos a pedir todas estas provincias que tienen bastantes recursos naturales, este petróleo. Por aquí, de hecho, esta es una muy buena, tiene bastante aluminio, por acá hay más cromo. Aquí un poco más de petróleo, seguimos reclamando más acero, aluminio, por acá hay cromo y acero también. Bueno, estas solo cuestan uno, así que vamos a pedir Siberia para nosotros. Aquí hay 8 de petróleo. Y bueno, de hecho ya no me alcanza, no me había dado cuenta. Voy a tener que cancelar algunas demandas. Ok. Veamos. Pudiera pedir esto del Cáucaso, estos 40, estos 70, 78 de petróleo. Sí, sí puedo. Bueno, esto ya no lo puedo pedir. Veamos, alguna provincia de un solo punto tampoco. Bueno, vamos a pasar turno. Vamos a ver qué toman los alemanes. Bueno, toman esta parte de aquí, lo que viene siendo Ucrania. Interesante. Vamos para acá, no se han metido los alemanes. Por aquí hay un poco más de petróleo. Vamos a pedir todas estas provincias. Vamos a quedarnos con todos los recursos naturales y por desgracia no puedo pedir más. Bueno, sí puedo. De hecho, voy a quedarme con el Cáucaso. Voy a aprovechar y quedarme con tanto como pueda. Ok, creo que nada más. Bueno, sí, todavía puedo pedir a lo mejor alguna otra provincia, una barata. ¿Alguna estratégica? Ok, no. Bueno, de hecho voy a guardarme esos puntos para el siguiente turno. Ok, los alemanes siguen avanzando. Vamos a tomar estas fuentes de acero. Vamos a quedarnos con Stalingrado también, ya que nosotros lo tomamos. Es justo que no los quedemos. Aquí al norte, un poco más de acero. Bueno, Nega es bastante cara. Afganistán, vamos a pedir Afganistán también, ya que lo tenemos justo por un lado. Y bueno, todo esto es muy, muy caro.
No me alcanza para muchas cosas. Vamos a pedir Bologa. Hay que tratar de ir deteniendo el avance de los alemanes. Por fortuna es bastante caro lo que queda, así que a ellos también les va a costar. Vamos a quedarnos con todo esto de Siberia. Porque pues es relativamente barato. Ah, por acá también hay unas cosas muy baratas. Vamos a quedarnos con el resto del Cáucaso. Es importante para nosotros. Ok, ya no puedo pedir mucho más. Voy a pasar de turno. Vamos a quedarnos con Onega. Y bueno, creo que poco más. Rostov no lo puedo pedir. Sebastopol tampoco. Ni modo, tengo que pasar turno. Voy a pasar turno una vez más. Parece que los alemanes tampoco han pedido mucho. Creo que están acumulando sus puntos para pedir algo en específico. Aquí solamente quedan 3 de 3 de 0. Ahora, ¿me convendría tener una salida hacia este mar? Creo que no. De momento no tengo ni siquiera una marina para poder pensar en invasiones navales. Con tener una frontera en común con los alemanes es más que suficiente. De hecho, en lugar de tomar estas provincias, voy a tomar las que están enfrente de Alemania. Vamos a quedarnos con Rostov. Vamos a terminar el turno. Vamos a pedir Sebastopol también. Ok, si mal no recuerdo, la IA ya no va a pedir estas provincias, puesto que no tiene una manera de comunicar sus fronteras con estas. O eso recuerdo, que funcionaba la IA del Hearts of Iron. Así que igual los alemanes ya no deberían de hacer más demandas. A menos de que quieran hacer un gobierno satélite. Bueno, la verdad es que este tratado ha tomado más tiempo del que pensé que iba a tomar originalmente. Terminamos el turno, muy bien, perfecto. Y pues así quedaría el nuevo mapa mundial. Los alemanes han quedado con bastante territorio, sí, pero pues nosotros hemos quedado con prácticamente todo el resto de la Unión Soviética, con todo Siberia y con el Cáucaso, que era lo principal que me interesaba por el petróleo. Así que a los alemanes no se les hará tener petróleo con esta guerra. Vamos a terminar la conferencia. Ok, empieza a calcular. Tratado de Arkhangelsk. Y bueno, así es como queda ahora la nueva frontera. El comando imperial se ha expandido bastante. De ser una pequeña nave varada aquí en el medio de Arabia Saudita, hemos conquistado pues bastante. Irak, Irán ha caído, la India, ahora cayó la Unión Soviética. Y pues le toca el turno tanto a Japón como a China Qing. No, seguimos en guerra con ellos, se van a ir entrando dentro de Siberia. Así que este es el nuevo objetivo de los Stormtrooper. Y después sería acabar con los alemanes, ya que podamos finiquitar la guerra contra China. Y también contra Japón, porque seguimos luchando contra ellos. Ah, por cierto, México sigue resistiendo. Los Estados Unidos no han avanzado demasiado en territorio mexicano. Eso se está poniendo interesante. A Roosevelt no le está saliendo muy bien la guerra en la que está. Lo más probable es que los mexicanos estén recibiendo ayuda alemana. No creo que sea por solamente tropas mexicanas. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Hemos avanzado bastante. La guerra con la Unión Soviética ha terminado. Nos hemos anexado a la mayoría.
Los alemanes, por desgracia, se han quedado pues con recursos naturales también, con un poco de petróleo, de acero y aluminio, pero creo que nosotros nos hemos quedado con la mayoría. Sin mencionar que también nos hemos quedado con la mayoría de la industria soviética y con los recursos naturales que están por acá. Así que pues yo diría que esto fue una victoria para el imperio. Echamos a las fábricas, 145 fábricas militares, nada mal, y en cuestión de industria civil, 211 fábricas. Y no hay demasiadas cosas dañadas. Bueno, retracto lo que acabo de decir. Hay bastante infraestructura dañada, pero debería estar reparada dentro de poco. Así que bueno, vamos a dejarlos aquí por hoy. No se olviden de darle un buen like al capítulo si les gustó, comentarlo, compartirlo y nos vemos en la próxima.